Sean ustedes bienvenidos a este su programa Suña Gamers Online. Contento de poder compartir nuevamente con ustedes. Y bueno, aquí ya estamos en la última parte de Ori The Will of the Wisps. Realmente un juego espectacular. Ya me cansaría de adjetivos para este juego. Y ya estamos aquí en la última parte. Trajimos una vez este... recolectado lo que necesitamos. Aquí está, y tenemos que deshacernos de los corazones corrompidos, que esto es esto que se encuentran a los costados. Tenemos que darnos las formas de poder deshacernos de cada uno de ellos. Y bueno, aquí hay diferentes formas de llegar a cada una de estas partes. En lo personal, bueno, la estrategia que voy a... aquí ya me di una pequeña exploración por estas partes de aquí. Voy a primero tratar de llegar a este punto de guardado para que se me haga más fácil ir entre arriba o hacia abajo, y luego ya me ocuparé de los laterales, ¿no? Entonces, bien, a ver, vamos a tratar de llegar hacia parte de arriba. Ahí tenemos una habilidad de poder... ah, bueno... vamos a equipar aquí con el filo espiritual. Ok, vamos a darnos una forma de poder subir. Aquí nos podemos guiar con los mapas y los puntos que conectan y que me van a llevar a cada uno de los lugares que necesito. Vemos que para poder llegar a esa parte de arriba tengo la opción de irme por la esfera que está allá, que ustedes ven al inicio, pero también puedo irme por la derecha, y es lo que pienso hacer. Sí, es lo que pienso hacer, caer hacia la parte de acá, pero veo que está, hay un láser que me impide llegar, así que lo que voy a tratar de hacer es impulsarme. Oh, aquí perdí. Debe ser bastante preciso. Ya estoy acá. Muy bien, llegué acá. Ahora vamos a ver. Ahí tengo que hacer algo parecido. Bueno, voy a subir un poco. Ya estamos acá. Tenemos que hacer algo parecido para poder llegar a esa... si me conecto en esta orbe de energía, me va a botar. Y ahí tengo que inmediatamente subir. Entonces lo que tengo que hacer es esto. ¡Ah! Oh, bueno. Y nuevamente me da al inicio. Ok. Ok, ya. Nuevamente estoy acá en el juego. Ok. Hay que tratar de calibrar cuando ya vaya bajando ahí. No, nuevamente, a ver, llegué a esta parte final de aquí, pero tenía que haber subido a esta orbe. Vamos a esperar que nuevamente flote, porque si vamos a necesitar algunos orbes de luz para podernos recuperar.
Bueno, no se recupera y... Ah, no, por poco. Ah, por fin. Vamos a... Esta es una. Perfecto, una, la primera. Ok, aquí se despejó el caminito. Y acá hay otro camino oscuro que no sé a dónde me va a enviar. Sí, me envía directamente a una de las... Bueno, vamos a ver este de aquí, a explorar este para ver qué tal. Ok, quedó ahí pegado. Y sí, aquí hay un orbe de luz. Ah, no, esto también ha sido venenoso. Ok, perfecto. Aquí llega hasta el final. Muy bien por aquí. Ok. ¡Oh, oh! Vamos a ver. Más recargas del fragmento del espíritu. A ver, esta no la necesitamos de momento. Vamos a ver, salto triple. Salto triple sí. Los orbes también. La fuerza vital. Ok. Cosecha de vida. Ok, vamos a ver qué podemos poner. Ok, ya está aquí. Ok, no. No. Ultra gancho. Este sí me parece útil. Este aquí también me parece súper útil. Pero necesitaría... aquí también temerario, ¿no? Ok, vamos a ver. Aquí vamos a irnos con el clásico y salto y recuperación. Sí. Okay.
Okay. Qué trabajo más. Uf. Bueno, voy por el segundo. Y bueno, a ver, estamos armando la estrategia y bueno, ya más o menos. A ver, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Lo que tendría que hacer aquí es lo siguiente. Ok, a ver, lo que tendría que hacer es esto. Tratar de llamar la atención de esta víbora. Utilizar su proyectil. Entrar rápidamente. Cambiar la trayectoria del proyectil. Entrar rápidamente. Voy a caer acá. Nuevamente cambiar la trayectoria del proyectil hacia acá. Y una vez acá, cambio nuevamente la trayectoria del proyectil. Y al momento de salir aquí, hacer que el proyectil se vaya aquí. Rompa la pared. Y bueno, parece fácil en la teoría, pero vamos a ver. Okay, sí. Okay, ahí va el proyectil. Ahí va el proyectil. No, ya no. Bueno, de nuevo tengo que... Exactamente, ahí va el proyectil. Ya lo canalicé por el lado de allá. Muy bien. Ahí está. Ya está el proyectil de ese lado. Y ahora tenemos que subir a la altura de lo que está el proyectil. Ok, y ahora sí, ya que tengo el proyectil aquí, vamos a... Ya lo traje el proyectil, pero voy a hacer la carga. Muy bien. Ah, bueno, fallé aquí. En la primera. La segunda. Ah. Oh. Ok, ahora sí, la tercera.
Muy bien, perfecto. Y ahora sí. Me falta uno, el que está en la parte de arriba. Vamos a ver. Ok, es el que está aquí en la parte de arriba. Entonces lo que vamos a hacer. Ok, vamos a salir de aquí y luego nos trasladaremos a esta parte de arriba para poder. Ok, creo que más fácil es irnos desde aquí. Para hacer una recarga. Guardamos el juego. Ahora sí, vamos a subir por aquí. Prepamos. Sí, por acá. Okay. Okay, ya estoy aquí arriba. Muy bien. Okay. Ahora sí, estando aquí arriba. Bueno, aquí me falta uno solo. Ahora sí, vamos por la arena. Ok, ya estoy aquí en la parte de arriba. Darle vueltas. Y aquí llegué.
Muy bien. Y ahora sí, se abrió la salida. Bueno, juego. Ya estoy casi en la misma. Muy bien. Muy bien. Y ahora sí, dirigiéndome a la salida, y estoy precisamente le hice una recarga. Ok. Ya, muy bien, aquí arriba hay algo. Muy bien. Acabamos de llegar al sauce espiritual. La luz será restaurada en la tierra y el daño se revertirá. Pero no creo que sea tan... Bueno, fácil no ha sido, pero... Algo, siento que algo va a pasar. Qué bonito. Se ilumina el sauce. Okay.
Sabía que llegaba. Okay. Bueno, vamos a necesitar aquí la fuerza vital. Vamos a ver qué tenemos aquí. Okay. A ver, necesitamos aquí. No. Okay. Vamos a necesitar nuestra compañera Centella. Y thank you.
Derroté a Shrek. Wow. Wow, fue impecable. Y ahora sí creo que es el final. Vamos a ver. Pierdan las esperanzas. Más tierna, triste, estar con sus padres. Por otro lado, a ver qué pasa con el búho. El pequeño Ori ahí recordando. Me estoy controlando, ¿no? Ahí va Holo. Holo creo que se llama así, ¿no? No me pueden ni con su vida. Y estando no, y está la pluma de su amigo. Cara del dragón. Chiste inapropiado. Yori. Yo creo que tiene que ver con el cambio que le decía, ¿no?
Se fue Ori. Y me hace una plantita. Claro. Cambió su luz por ayudar al resto. Ah, mira tú, florece nuevamente. Wow. Excelente juego, excelente juego. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quiénes estos? Los que estuvieron detrás de este juego en un estudio. Impresionante, impresionante. Sin palabras, un verdadero juegazo. Y bueno amigos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, compártanlo. Y bueno, hasta la próxima, hasta pronto, bye.